el día que hizo el Señor, ahí mismo donde usted está, levante sus manos, hoy vamos a tener un tremendo programa y vamos a hablar sobre claves para recibir sanidad y milagros, adoremos al Señor Jesús. La clave principal para recibir un milagro es tener una visión fresca del Señor. Así que bienvenidos a este su programa, Unidos en el Amor de Cristo, a todos ustedes en el Paso, las cruces este, y todos los lugares circunvecinos. Llame a alguien que necesita un milagro, que usted sabe que necesita sanidad, y si la persona que necesita sanidad divina es usted, está en el lugar correcto. Mi nombre es el Pastor Orlando y es un, un honor estar, estar con ustedes. Busque donde, donde anotar las escrituras bíblicas que le vamos a dar. Y es un gran honor venir a cada uno de ustedes con esta palabra eh, de Dios. Quiero comenzar con una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Pero quiero recordarle, y no se vaya porque al final del programa... Vamos a orar por su milagro. Usted va a ver el teléfono que aparece en su pantalla, el 915-532-8518. Una vez más, 915-532-8518. Puede llamar desde ahora, es la línea de oración del canal 38 de Vida Televisión Cristiana. Hablemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la importancia de restaurar el mensaje de la sanidad divina en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la sanidad divina, escúcheme bien, es el pan de los hijos. Un gran predicador este, de sanidad divina, y quizás algunos de ustedes conocen el, el reconocido este, evangelista Gigi Ávila, quien está con el Señor, y muchos otros más, todos han estado de acuerdo en este principio. El frente de la cruz. Mi perdón, el Señor nos sana, derrama su sangre por el perdón de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice, la espalda de la cruz, en este sentido, por sus llagas, donde están sus llagas, fuisteis vosotros curados. Entonces, el principio aquí es el frente de la cruz, la salvación, la espalda del Señor, la espalda de la cruz, mi sanidad divina. El Evangelio de Cristo es un Evangelio completo, viene con salvación. Y viene con sanidad, viene con liberación, viene con transformación y con ese poder del Espíritu Santo que el Señor ha desplegado en nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos la vida del Señor. Entonces, en estos minutos, habiendo hecho esa introducción a todos ustedes en el paso, las cruces, en todos los lugares desde donde nos están viendo y escuchando, en este programa especial vamos a hablar de cómo usted puede recibir su sanidad divina que también puede ser sobre cómo usted puede orar por alguien en su, en su vida, eh, en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, por alguien que necesita la sanidad. Y una vez más, al final del programa vamos a orar por todos ustedes que necesitan un milagro. Usted va simple a, simplemente a poner sus manos en alto. O va a tocar el dispositivo desde donde está viendo este programa, donde quiera que usted esté, para la oración no hay distancia. Y vamos a orar por ese milagro que usted necesita o por esa sanidad que usted sabe que alguien más eh, necesita. Veamos lo que la palabra de Dios dice. Y una vez más, escuche bien, si usted quiere recibir un milagro de Dios, tiene que volver a poner su mirada en Jesús. Imagínese que cuando usted recibió el mensaje de la palabra del evangelio que le trajo a la salvación, usted tuvo una visión de Jesús como salvador. De la misma manera, es tan fácil recibir sanidad como recibir salvación, porque es el mismo Cristo, es el mismo sanador, es el mismo salvador y es el mismo aquel para quien nada es imposible. Mateo 9:35 dice lo siguiente: Escúcheme bien con su espíritu. Y Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad. Diga conmigo, Jesús sana toda enfermedad y dolencia. Veamos de nuevo el versículo porque dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas y yo siento por el Espíritu Santo. Que ahora mismo el Señor está recorriendo el paso, las cruces, todos los lugares circunvecinos. El Señor y la presencia de Jesús está descendiendo ahí donde usted está. Yo siento la unción del Espíritu Santo. La recibe la palabra en el nombre de Jesús, que la presencia de Jesús está ahí. Adórelo ahí mismo. Dígale, Señor, te adoro, te recibo, te veo en el Espíritu. Sé que tú estás vivo y sé que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Algunas personas quizás digan, bueno, la sanidad divina no es para hoy, pero si es así, entonces Dios no es para hoy. Porque si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, simplemente tiene que ver a Jesús. Por lo tanto, el Jesús que ayer recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad. Ese mismo Jesús está aquí conmigo, ese mismo Jesús está ahí con usted, ese mismo Jesús quiere que usted reciba su milagro, su sanidad divina y ese mismo Cristo, su voluntad es que su ser que está enfermo también sea sanado o sanada. No importa la enfermedad, no importa dónde se encuentre, Jesús sano ayer. Y Jesús sana hoy. Pastor Orlando, pero no entiendo por qué la gente hoy no cree que la sanidad divina es para hoy o porque alguien en la iglesia me enseñó diferente. Reciba otra vez lo que la palabra de Dios dice. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Jesús nos enseña con su palabra hoy, ¿sí? Correcto. Dice también, proclamando la buena nueva del reino, cómo usted recibió salvación, porque todavía Jesús nos envía su palabra salvadora a través de los pastores y los maestros y los predicadores, a través de los evangelistas. Toda la iglesia ha aceptado que el evangelio que Cristo predicó ayer es el mismo evangelio que la iglesia predica hoy. Pero eso no era todo el combo, si pudiese usar ese, ese término. La palabra de Dios dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio y también sanaba. Entonces, ¿cómo Jesús va a darnos la palabra de salvación hoy y no nos va a dar la palabra de sanidad? Imposible. La voluntad de Dios en acción es Cristo. Lo que Cristo hace en la palabra de Dios es lo que Cristo hace en la vida de todo aquel que confía y que viene a Él, sabiendo que Él es el Salvador, el Sanador y el que transforma nuestras vidas. En unos momentitos, llamando al 915-532-8518, vamos a orar por usted, pero les estoy dando esta palabra para edificar su fe, para que usted vea a Jesús como Sanador. Imagínese a Cristo caminando por las aldeas, dice. Todos los pueblos y aldeas caminaba, enseñaba, predicaba y sanaba. Y ese Jesús que está enviando esta palabra a través de mí a su vida le está diciendo: como te salvé, así te quiero sanar y así recibes la sanidad. como Como recibiste la salvación. Simplemente con fe en Jesús. Cuando yo vi a Jesús como mi salvador, que me di cuenta que mis pecados eran eran tan 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 escarlata, era tan estaba tan sucio en mi interior, mi vida era un desastre, estaba en camino al infierno, y cuando alguien me dio la palabra de salvación de que Jesús me amaba, que Jesús me ama, que Jesús siempre me va a amar, que murió por mí en la cruz derramando su sangre, fue triturado, le quitaron la barba cuando lo estaban maltratando, lacerado por sus llagas. Somos nosotros curados. El profeta Isaías habló de la salvación y de la sanidad al mismo tiempo. Y ese Cristo que yo vi crucificado, que al tercer día resucitó y me da vida eterna, cuando yo creo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mí, que me perdona, que resucitó al tercer día, que viene otra vez, y cuando yo pongo mi fe en ese Jesús Salvador, lo veo en mi espíritu y recibo la salvación, y además de eso, Él derrama su Espíritu Santo para habitar dentro de mí. Ahora veamos a ese mismo Jesús que murió en la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Ese mismo Jesús que fue lacerado por mi salvación, también fue lacerado por mi sanidad y por la tuya. Entonces ahí mismo, levantando su mano donde usted se encuentra, no hay que esperar que el programa se termine. La unción del Espíritu Santo está fluyendo a través de esta cámara. Como punto de contacto, yo no sano a nadie. Estamos hablando de quien sana es Jesús. Pero la palabra de Dios tiene que ser desplegada por un predicador, por un vocero, por alguien que diga lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy, el pastor Orlando, esta persona, yo soy la persona que Dios está usando para dar la palabra de sanidad para que usted así como recibió la palabra de salvación y recibió ser residente del espíritu santo asimismo en el nombre de jesús toda enfermedad yo la he hecho fuera del cuerpo veo personas con dolores de cabeza problemas en la espina dorsal hay una señora que tiene un dolor en el pie derecho en el nombre de jesús en el nombre de jesús recibe sanidad ahora en el nombre de jesús y todavía vamos a orar por todos, por todos ustedes. Quiero darles un testimonio que hay en la Biblia que este, nos presenta la primera sanidad en la historia bíblica que fue administrada por un hombre que no era evangelista, no era pastor, no era maestro, no era apóstol, no estudió sobre la sanidad divina, su nombre fue Abraham. Y en Génesis capítulo 20, versículo 17, está este tremendo testimonio de cómo Abraham oró por Abimelech y su mujer y su casa fueron sanados. Usted conoce la historia. Abimelech, cuyo nombre significa padre de reyes, Abraham significa padre de multitudes, Abimelech era muy inteligente. Él sabía que había algo especial en Sara y quería transmitir su simiente a través de ella abraham que es el padre de multitudes hay una especie de competencia espiritual yo creo personalmente que el diablo quería sabotear la herencia la heredad de abraham porque de ahí va a venir cristo y quería sabotear entrando en el, en el vientre de sara y entonces para que jesús no viniese pero eso es una cosa aparte mi punto es que ahora están estos dos líderes el padre de reyes abimelech y el padre de multitudes abraham y hay algo espiritual y dios viene y hiere la casa de Abimelech con enfermedad porque quería él tener a Sara como su mujer y sabotear la venida de Jesús a través de Abraham. El caso es, historia larga, corta, usted lo puede leer en Génesis capítulo 20, esta historia. La, la historia es que entonces Abimelech se arrepiente y dice la palabra de Dios en Génesis 20, 17. Escuche bien, que Abraham oró Dios. En el hebreo no dice que oró a Dios, dice oró Dios. Abraham llamó la presencia de Dios a la vida, eh, a estas vidas que estaban ahí presentes, y dice, y Dios sanó, Rafa o Rafa, esta famosa palabra que a veces utilizamos cuando decimos Dios Rafa, Dios mi sanador. Bueno, Rafa es una palabra hebrea de tres consonantes, y yo quiero que usted vea esta, esta revelación o iluminación para muchos de ustedes, para que vea. ¿Cuál es la clave de recibir la sanidad? Hablamos de que para usted recibirla, en primer lugar, tiene que tener una visión de Jesús como su sanador. No yo, no el pastor, la pastora, nadie. Eso le pertenece al Señor porque Él es el sanador, Él es el Dios Rafa. Cuando usted comienza a ver y a realizar Jesús, sana. Si Él predicó ayer y predicamos hoy, si Él enseñó ayer y enseñamos hoy, pues por lo tanto Él sanó ayer y sana hoy porque Jesús... Es la voluntad de Dios en acción. Si usted ve que Jesús lo hizo, entonces esa es la voluntad de Dios. Y siento que alguien hace la pregunta, si ¿sí es la voluntad de Dios sanarte. Escúchame bien, una vez Jesús eh, le dijo a alguien, ¿quieres ser sano? Sí, yo quiero. Y entonces, o oh, le pregunta a Jesús, si quieres puedes sanarme. Y él dice, quiero, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús... Quieres sanarte, pero Pastor Rolando es que yo he pecado. Arrepiéntete de tu pecado y confiésalo ahora mismo y cree en la gracia del Señor y ese mismo Jesús, que es tu Salvador, también te va a sanar. Siento que hay alguien que está preguntándose por qué se siente que no es digna, y es una señora. Te, te, te quiero recordar sobre la mujer samaritana en el Evangelio según San Juan. Oye bien, es la gracia de Dios, no eres tú, no son tus acciones, pero si arrepentida te presentas delante del Señor, ahí hay sanidad para tu corazón también, no solamente para tu cuerpo. Y hay gente que está siendo sanada emocionalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de sanidad emocional, caballero que estás viendo, ni te atrevas a cambiar el televisor porque es a ti que te estoy hablando. El Señor te dice que Él te restaura. Tienes un llamado de Dios al ministerio y tienes que volver a la casa de Dios y a la iglesia local. Te has salido es un señor con pelo negro el Espíritu Santo me está mostrando a alguien es un caballero no me dice el Espíritu dónde estás pero donde quiera que estés el señor te dice ten cuidado de cambiar porque te estoy hablando este es el día de tu salvación y este es el día en que reconcilias tu vida con el señor y a tu llamado en el nombre de Jesús y a ti hermana que estás cuestionando que si Dios te puede amar o te puede sanar y restaurar tu corazón porque has pasado por un trauma que cuando experimentaste ese trauma te saliste del camino del Señor en el nombre de Jesús el amor de Dios que dio el Señor a la mujer samaritana está ahora cayendo sobre ti como un abrazo que te aprieta fuerte te dice te amo nunca te he dejado en el nombre de Jesús recibe sanidad emocional ahora mismo ser restaurada en el nombre de Jesús y acuérdate de llamar al 915-532-8518 para testificar de lo que Dios ha hecho por ti a través de este programa en el canal 38, en esta cadena especial que está trayendo el Evangelio este, a todos ustedes y el poder y la unción de Dios en este momento. 915-532-8518. No espere, comience a llamar a esa línea y en un momentito yo quiero hacer una oración muy especial por todos ustedes. Abraham entonces dice la palabra de Dios, que oró Dios, trajo la presencia de Dios, Dios se presentó y cuando estaba su presencia, todo era posible, porque no hay nada imposible para Dios. La palabra Rafa tiene tres consonantes y yo quiero hablarles porque la primera letra de la palabra Rafa, la letra R en hebreo significa cabeza. Eso quiere decir que si usted quiere recibir sanidad, usted tiene que comenzar a pensar en la sanidad, no en fórmulas y en brujería, sino que tiene que ir a la palabra y comenzar a ver a Jesús el sanador y meditar más en su sanidad. En su enfermedad. No es en negar su enfermedad, porque la fe no niega los hechos. La fe no niega que la enfermedad está ahí. Pero la fe en Cristo establece la verdad sobre la enfermedad. ¿Cuál es la verdad? Por sus llagas fuisteis pasado, por sus llagas fuisteis curado, por sus llagas fuisteis sanada, por sus llagas fuisteis restaurado, restaurada. Por sus llagas eres perdonado, perdonada. Y ahora en el nombre de Jesús tienes que comenzar a ver a Cristo y a pensar y a decir y a confesar. Sí, Pastor Orlando, sí, Jesús quiere sanarme. No es la voluntad de Dios que yo esté en esta situación. La voluntad de Dios es que tú entregues tu enfermedad al Señor de la misma manera en que un día entregaste tus uh, pecados al Señor. Es tan fácil ser sanado de la misma manera que ser sanado y viceversa. Una vez en los años de mi juventud, podría decir, yo estaba enfermo, los doctores me desahuciaron eh, porque mis riñones comenzaron a fallar. Y fue en un evento con un evangelista, así, un evento masivo, en este caso, en este caso hoy estamos a través del canal de televisión, donde el Señor me llevó. Cada mes yo colapsaba hasta tres días inconsciente. En la clínica Abreu, en mi país, República Dominicana, se me hizo examen y se me dijo, eso no se puede sanar. En esta campaña evangelística había un predicador que todavía vive, Carlos Barranco, se llama, en República Dominicana. Yo estaba ahí al frente y estaba enfermo y el Señor me dijo... Dame lo que tienes, porque estaba recolectando la ofrenda, no me preguntes, esto es para otro momento explicarlo. Pero yo resistía, resistía, pasó el tiempo de la ofrenda, di mi ofrenda y en el momento en el que lo hice, el pastor Carlos Barranco dijo, todos los que tienen problemas con los riñones pasen al frente. Hicimos una fila, probablemente 100 personas. La persona que estaba detrás de mí puso sus manos en mi cintura y yo puse las mías en la persona que estaba enfrente de mí. Eso fue durante los años 80 y hasta el día de hoy en ninguna examinación médica regular en mi vida yo he padecido de la enfermedad de los riñones que por años me afectaba y que garantizaba mi muerte. Escúchame bien. La palabra de sanidad fue hablada en aquella campaña. Yo creí que el Señor me podía sanar y tomé una acción de estar presente. En este momento yo les voy a pedir porque vamos a orar en unos minutitos, vamos a orar en unos minutitos por su sanidad. Yo le voy a pedir que usted extienda su mano en el momento de la oración. Como punto de contacto, yo no sano, la televisión no sana, pero el Jesús que está con usted ahí y el Cristo que está inundando este estudio de televisión aquí, el canal 38, que está con nosotros, es ese Cristo Jesús, le está diciendo, yo vine aquí, a tu aldea, a tu pueblo, de la misma manera en que lo hice ayer, para sanarte de tu enfermedad, si escuchas la palabra y la crees. La primera letra de la palabra Rafa es la cabeza. Tienes que pensar en la sanidad, que Jesucristo te quiere sanar. La segunda letra de la palabra Rafa, que es la F en nuestro idioma, es una P en el idioma hebreo, es la letra de una boca, significa boca. Usted tiene que pensar que Cristo quiere sanarle y tiene que comenzar a hablar que Cristo quiere sanarle. Dice el apóstol Pablo que creemos con el corazón, pero confesamos con nuestras bocas y cuando lo hacemos se establece lo que confesamos. Usted tiene que pensar en la sanidad y tiene que hablar en la sanidad. Hable ahora mismo, por sus llagas yo fui curado. Esto no es una fórmula de brujería ni de adivinación, es la palabra de Dios. Yo pienso que Cristo me quiere sanar. Así como Cristo me salvó, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo hablo que Cristo en la cruz del Calvario crucificó mi enfermedad y yo no tengo que cargarla y se la entrego a Él y confieso con mi boca, por sus llagas fui yo curado la tercera palabra la tercera letra de la palabra rafa sanidad es una alef es la primera letra del alfabeto hebreo y la alef significa liderazgo número uno usted tiene que ocupar liderazgo sobre su enfermedad y comenzar a hablarle a esa enfermedad que tiene que irse. Porque ¿cuál es el objetivo de la enfermedad? Espiritualmente hablando, tomar control de su vida y ser el líder de lo que usted puede hacer. No puede hacer, no puede cargar su hijo, no puede ir a la universidad, no puede hacer lo que las personas normales hacen, ¿verdad? Eso quiere decir que la enfermedad quiere tomar el liderazgo como Abimelech en Génesis 20 quería tomar el liderazgo sobre el destino de Jesús a través de Sara. Dios no lo permitió. Aleluya. Rafa, piense sanidad, hable sanidad y tome su lugar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por sus llagas fuisteis curados. Yo creo que esa palabra es suficiente para este programa especial en lo que nos preparamos para orar por los que, los que están enfermos. Aquí está um, el señor Herrera. Sanidad por sus riñones. ¡Wow! El Señor me sanó de los riñones. Eso es para ti. Sanidad de huesos. Daniel, recibimos tu petición. Eh, Magdalena, sanidad y salvación. Ah, también ora por su mamá. Muy bien. Hay alguien que está pidiendo, eh, Raquel, liberación de presión en el nombre de Jesús. En un momento vamos a orar por todas estas eh, eh, sanidades y peticiones. Anita Teresa, sanidad de la... Ah, wow, vamos a orar también eh, por, eh, por esta sanidad. Adriana está aquí, un milagro de sanidad. Ah, Rosa, restauración de sanidad para su hijo, su hija Karina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a comenzar con esta oración. Ahora a esta, estas oraciones ahora mismo. Hay riñones, depresión. Hay este orando por eh, sanidad y salvación. Eh, hay también peticiones por sanidad de los huesos y por sanidad en la familia. Me imagino que eso es sanidad eh, emocional eh, y sanidad eh, mental y sanidad espiritual. Y por supuesto, sanidad de los riñones. Vamos a orar por Ernesto, vamos a orar por Daniel, vamos a orar por Magdalena, eh, eh, vamos a orar por Raquel, vamos a orar por Anita. Eh, Teresa, y vamos a orar por Rosa. Escúcheme bien. A todos ustedes sí que tienen que comprometerse de llamar al canal para que hagan el testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes. 915-532-8518. Comenzamos con este programa especial sobre la sanidad divina diciendo que la clave principal es ver a Jesús. Yo no sano, pero ahora mismo levante su mano hacia su dispositivo, donde quiera que se encuentre. Como punto de contacto conmigo, la oración de acuerdo puede mucho. Ok, la oración del justo. Imagínese dos justos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús, te vemos, te adoramos, te exaltamos. Tú eres el Salvador, el Sanador, quien transforma las vidas. Y todos nosotros ahora nos unimos, Señor. En tu nombre echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No estamos físicamente poniendo las manos, pero lo estamos haciendo en el Espíritu y en el acuerdo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad de los riñones. Cancelamos toda enfermedad estomacal, siento del Espíritu Santo que esa está también en la lista. En el nombre de Jesús reprendemos la depresión. Todo espíritu satánico de depresión te atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la salvación de las familias que necesitan tu presencia. Dale sabiduría a esta familia, a este familiar para predicar el Evangelio. Oramos que toda enfermedad es echada fuera de los hogares, fuera de los cuerpos. Fuera de las mentes en el nombre de Jesús, y declaramos espíritus y mentes y emociones libres en el nombre de Jesús. Ahí está la opción. Ahora comienza a hacer lo que no podía hacer. Alguien necesita bajarse y subirse porque tenía un problema con la espalda. En el nombre de Jesús, hermano, que tienes problemas con los riñones también. Tienes que cuidarte la salud y tomar las cosas apropiadas. Pero yo creo en el nombre de Jesús que el Señor sana, no solamente salva, sino que sana. En el nombre de Jesús, sé sano y sana. Ahora dale gloria al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por mi sanidad. El Espíritu Santo me dice que ustedes tienen que entregarle la enfermedad a Él de la misma manera en que entregaron sus pecados. Y si hay alguien que necesita convertirse y arrepentirse, haga la oración de fe y recíbalo como su único y salvador, suficiente salvador, suficiente sanador, suficiente Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente ahí adore al Señor. Padre, te adoramos, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Recibo la sanidad, la pienso la confieso y tomo mi lugar de autoridad sobre esta enfermedad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Recuerde llamar para dar su testimonio. Le abre el pastor Orlando. Nos despedimos en esta ocasión y nos vamos a ver muy pronto en el próximo programa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, gracias por unirse a este programa, Unidos en el Amor de Cristo, Vida Televisión Cristiana. Recuerde, piense en sanidad, hable sanidad y tome su liderazgo sobre la enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bye bye, bye bye.